A partir de mayo, los patronos quienes contraten empleadas domésticas por horas podrán asegurarlas en la Caja Costarricense de Seguro Social con menores costos. Gustavo Picao, gerente financiero de la institución, explicó que se están en los últimos análisis porque la intención es bajar a la mitad del monto mínimo obligatorio. Actualmente, la base mínima contributiva vigente para asegurar a cualquier trabajador es de 231.135 colones. De ahí que se hace un análisis tras un acuerdo que se tomó en la Junta Directiva en julio del año anterior. Es un seguro que se está diseñando para trabajadoras domésticas. Trabajo doméstico es una actividad de muy baja cobertura porque tiene condiciones muy particulares. Particularmente tiene que ver con el empleo, que es normalmente a tiempo parcial. Siempre hay trabajadoras domésticas que están a jornada completa. Y digamos que ahí el tema del aseguramiento pues no es tanto lo dificultoso, ¿no? Es más difícil cuando la gente va a un cuarto de jornada o a media jornada, porque el sistema de contribución de nosotros obliga a que todo patrono que reporte un trabajador lo tiene que hacer sobre un monto mínimo. Más allá de lo que gane como salario, el monto mínimo es en este caso de 231.000 colores. Un ejemplo claro sería: entonces uno tiene una empleada por 100.000 por media jornada, pero a la hora de enviarlo a la caja nosotros le facturamos sobre 231.000. La propuesta básicamente lo que intenta es que ese costo adicional que el patrono hoy está incurriendo se reduzca sensiblemente para que finalmente pague muy en proporción a lo que reporta. Una trabajadora reportada por 100.000, básicamente el patrono paga 58.000 de cargas sociales, y en la propuesta, en el diseño interno que tiene, lo que haría es que pague la mitad nada más, unos 28.000 colones. Con esa iniciativa esperan que más empleadas domésticas cuenten con seguro. Bueno, nosotros estamos trabajando para que inicie en mayo, ¿verdad? Hay una serie de cuestiones normativas, operativas y administrativas, pero sobre todo el sistema de nosotros, que es el que factura y el que registra, tiene que modificarse para que esta nueva modalidad de aseguramiento pueda entrar en vigencia. Nosotros esperamos que sea en el mes de mayo. El nuevo reglamento tendrá las disposiciones generales de cómo se asegura una trabajadora doméstica.